es que desde la provincia de Buenos Aires, por primera vez, van a enviar, están enviando a las regiones material para trabajar en las escuelas de verano. O sea, insumos, kits de trabajo para propuesta recreativa, tanto en las sedes como en los espejos de agua, en las propuestas de acuáticas que tengamos. En realidad nosotros tenemos en el distrito asignada 3 espejos de agua, que es el Club Náutico, el club, la Escuela de Arroyo Dulce y en el club de Inés Indar. O sea, estaban los 3 espejos de agua solicitados. Bueno, debido a esta situación climática no se pueden utilizar al momento, pero las escuelas están funcionando, el servicio de alimentación también, el transporte ya hemos acordado con Consejo Escolar, porque la idea es que los chicos de las escuelas rurales que no tienen espejos de agua en la zona puedan ser transportados y puedan tener su propuesta recreativa acuática en el Club Náutico. O sea, la planificación está hecha, estamos un poquito demorados por las cuestiones climáticas. Ese es el tema. Pero en los diferentes centros ya están... Están trabajando, en algunos con propuesta de reciclado, con otras propuestas que no, que no son las acuáticas. Así que es importante que los papás sepan que pueden mandar a sus nenes a la escuela de verano porque ya están todos los docentes trabajando en cada una de las sedes, de 9 a 12 horas. Bueno, es una buena opción para este verano, que si bien viene un poco complicado, pero bueno, los chicos pueden estar en las escuelas y bueno, recibir también una actividad acorde a lo que es verano, ¿no es cierto? Es una propuesta distinta a la del ciclo escolar, o sea, con juegos, con otras, pueden haber, yo hice una reunión con todos los directores y docentes de escuela de verano, con la coordinadora, que es Sabrina Franciosi, donde se pudo socializar lo trabajado en Pinamar con las propuestas recreativas que allí ellos informaron que se podía hacer con un hilo conductor a trabajar semanalmente. Que puede ser, no sé, el circo, pueden ser, o sea, distintas propuestas. O sea, lo que menos hay que hacer es trabajar en las aulas. Claro. O sea, trabajar en otros espacios, las escuelas en Zoom o en el patio, en los días en que no tienen la pileta, ¿no? El uso de la pileta. La escuela de verano funciona desde el 2 de enero hasta el día 3 de febrero. Bueno, Estela, nosotros le agradecemos muchísimo toda la información e invitamos a los papás que se acerquen a los diferentes centros. Sí, a los diferentes centros más cercanos a su domicilio, los que yo he enunciado. De todas maneras, les voy a pedir a Canal 6 que me pasen las sedes, las escuelas sedes, para que los papás puedan recordar dónde inscribir a sus hijos. Les agradezco muchísimo.